¿Con quién vas a celebrar este San Valentín? Decime, ¿tenés a alguien con quien celebrar? ¿O no tenés a nadie con quien celebrar? A ver si puedo fijar esto en el vivo. ¿Cómo andan mis amores? ¿Cómo andan? ¿Cómo se hace para fijar? A ver, no sé. ¿Cómo andan? Vamos a hablar. Vamos a hablar hoy, domingo. Estoy acá, ahí está, perfecto. Estoy acá, um, uh, bueno, en realidad estaba por escribir, continuar la, el capítulo número 6 de mi nuevo libro y uh, me decidí en vez a preparar este masterclass que voy a estar dando en, en dos semanas, en San Valentín, el 14 de febrero. Yo antes, en San Valentín, cuando estaba sola, me solía sentir súper mal. Me solía sentir mal, todo el mundo enamorado, todo el mundo con su media naranja, era lo que yo pensaba en ese momento, y yo sola. Pero mmm, me acuerdo de un San Valentín, no fue hace muchos años, que estaba sola. Me di cuenta, pero a ver, en San Valentín se celebra el amor, se celebra el amor. ¿Y sabes cuál es el amor más importante? De todos, de absolutamente todos, el amor propio, el amor propio, porque esa es la base de todo. ¿Cómo vos vas a amar a alguien más si no te amas a vos misma? ¿Cómo vos vas a amar y ser tu mejor versión en cualquier área de tu vida si no te amas, si no te respetas? ¿Se escucha bien? Porque me puse mi micrófono, espero que se escuche bien. Um, entonces, a mí me terminaron ayer genial, Luisa, espectacular, genial. Empezando el año con todo, los cambios siempre son para bien y todo pasa por vos, todo pasa por una razón si te dejaron ayer. Bien, vamos a empezar el año, nueva vida, nuevo todo, nueva yo, nueva voz. Eh, perfecto, me encanta que se escuche bien porque quería asegurarme. Um, entonces, ¿qué les iba a decir? Espero que no se me apague la luz acá porque estoy en, en mi cama hoy domingo, acá llueve, está espectacular. Yo amo los días de lluvia, está espectacular para sentarme acá a hablar con ustedes del, de lo que se viene. Se viene San Valentín. Se viene San Valentín. Para muchas mujeres San Valentín es, wow, tristeza, estoy sola. O estoy en esa relación tóxica que voy a celebrar. Si lo único que hago es llorar, ¿no? ¿Saben qué pasa cuando vos no tenés autoestima, cuando vos no tenés amor propio? Nada en tu vida va a funcionar. Te vas a conformar con menos, vas a aceptar menos, vas a recibir menos. Y ahí te vas a quedar. Porque no te crees capaz ni merecedora de más. Eso me pasó a mí personalmente. Yo estaba en una relación literal que me estaba matando exactamente como a vos. Um, Pero ¿cómo te vas a ir de ahí? ¿Sabes lo que te falta? Te falta amor propio. ¿Por qué? Porque vos te tratás igual que él. Vos estás en una relación tóxica porque vos sos tóxica. De esto estoy hablando en mi, en mi libro en el que estoy escribiendo ahora. Vos sos tóxica. Quizás no sean tóxicas con, con él o con el resto de las personas, pero sos tóxica con vos misma. Vos atraes lo que sos. Y a mí a veces me dicen, Jani, yo no soy narcisista, yo no soy tóxica. Sí sos tóxica. Y te voy a explicar por qué. Porque te hablas mal, no te respetas, no te cuidas, no cumplís con tu palabra. Decís que vas a hacer una cosa y no haces, no cumplís. Entonces, abusás de vos constantemente, de que te levantás hasta que te acostas, te decís cosas feas, no te alentás. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien. Tu pareja que te trata un poquitito mejor que eso, y vos lo vas a aceptar. Aunque no te guste, obviamente a nadie le gusta que te minimicen, que te tiren para abajo, pero lo vas a terminar aceptando, porque en definitiva es lo que estás acostumbrada, es lo que te das. Ahora, si vos sos una mujer que se ama, que se quiere, que se respeta, que se valora, que cumple consigo misma, que tiene autoestima sana, que es una mujer segura, empoderada, va a venir alguien y va a tratar de tirarte abajo y decir: No, señor, se va de mi casa, fuera. Porque vas a aprender a reconocerlo inmediatamente y no solo lo vas a reconocer, sino que no lo vas a aceptar. Ahora, no tienes autoestima, no tienes amor propio, no tienes seguridad en alguien y te trata un poquitito mejor. Ya le abrís la puerta, ya estás bien. Después, cuando te trata igual que vos, porque vos sos tóxica con vos, entonces el viene y es tóxico con vos también, pues estás bien. No te gusta, obviamente a nadie le gusta, pero lo aceptas. Entonces. Este 14 de febrero, este San Valentín, para quien decide, y para quien quiera, va a ser diferente. ¿Querés que tu San Valentín sea diferente? ¿Querés, a partir de este San, Valentir, San Valentín, San aumentar tu amor propio, aumentar tu seguridad, aumentar tu autoestima, empoderarte? Te voy a dar todas las herramientas en un masterclass que estoy creando especial. Yo voy a celebrar este San Valentín de dos formas. Una, obviamente, con mi marido, con mi pareja, que eh, es mi compañero de vida, que también celebro el amor con él, pero después conmigo el amor propio y cómo yo celebro el amor propio con mi comunidad, con las mujeres que están dentro de mi comunidad. Y he decidido abrir las puertas a quien todavía quizás no está dentro de mi comunidad, a quien le gustaría tener como un, un, un poquitito de, eh, de saber cómo es trabajar conmigo, cómo es estar en un masterclass, cómo es estar en una clase conmigo. Así que eh, les voy a dejar acá el link para quien quiera acceder. Precio de lanzamiento, va a aumentar el precio de este masterclass. Es un masterclass que vamos a estar dando justo el 14 de febrero, 11 horario Nueva York. Eh, Quien no puede acceder al vivo va a poder ver el replay, obviamente. Y recomendaba un libro de amor propio, Triple M. Triple M es la Biblia que necesitas. Hoy justo leí ese comentario y me encantó. Uh, un comentario que me dejaban en Amazon de referencia, que de hecho lo compartí en mis historia porque me gustó. Es la Biblia del Empoderamiento. Para ser una mujer empoderada, para ser una mujer segura, con autoestima, sin dudas, triple M, necesitas leer. Es mi libro, lo encontrás en Amazon o en mi link en perfil. Eh, y uh, nada, empezar por ahí, pero después nada de bajonearse el 14 de, de febrero, porque ya tienen cita, ya tienen con quién celebrar. Yo les estoy invitando y les estoy abriendo a, a mi mundo, les estoy abriendo las puertas a mi mundo para que puedan celebrar conmigo. Eh, lo vamos a celebrar a lo grande. Para quien, ya, ya veo que ya están entrando al Masterclass, ya veo que ya están comprando, eh, pero dos cosas: dos cosas para las mujeres que van a estar en este Masterclass. Uno, número uno, uh, es una cita, así que les voy a pedir que cuando entren al Masterclass tengan la cámara prendida, quien pueda, obviamente, quien no esté trabajando y quien pueda. Y después dos, Súper, súper en tu mejor versión, arreglada, te estás yendo una cita. Esta cita es con vos, no conmigo, con vos misma. Entonces, súper en tu mejor versión, que parte de lo que voy a enseñar tiene que ver con la imagen, tiene muchísimo que ver con, con bueno, con todo, con el mindset, con herramientas. Voy a dar herramientas fácil, práctica y sencilla para que vos puedas aplicar a tu vida ya mismo para empoderarte, tener autoestima, tener seguridad, tener amor propio. Y todo esto está conectado. A ver, yo les quiero decir algo. Eh, bueno, esa era una de las cosas que les quería decir para que entren ya ahí a ganar. A ganar, a ganar empoderadísima desde afuera. Y ahí vamos a trabajar el adentro. Pero eso es uno que le voy a pedir a las mujeres que estén adentro. Eh, y después dos, estés o no estés. Eh, esto es algo que yo hice y de hecho estoy haciendo este año también, lo hago todos los años de regalarme algo en San Valentín. Obviamente le regaló a mi marido a él seguramente ya bueno ya si sí, me va a regalar porque ya sé que me va a regalar. Nosotros elegimos nuestros regalos siempre eh, porque uh, Obviamente nos solemos regalar cosas caras y es mejor regalar algo que la otra persona quiere antes que sorprender y después al final no es lo que quiere, ¿no? Entonces siempre nos decimos, bueno, yo qué querés y elegimos lo que queremos. Entonces ya sé lo que me va a regalar para San Valentín. Pero yo a mí misma me regalé cosas también, porque me celebro, me tengo que celebrar, tengo que celebrar la mujer que construí gracias al amor propio. Gracias al amor propio. O sea, el amor propio es la base de todo. Yo cuando no tenía amor propio, no tenía nada, no tenía nada. Nada en mi vida funcionaba. No me sentía bien, no tenía buena relación con el dinero, mis finanzas eran un desastre, no tenía propósito, no tenía dirección, no tenía claridad, no tenía motivación, mis relaciones eran un desastre, todo era un desastre. Cuando yo trabajé mi amor propio. Por eso me encanta que hay mujeres que están en mi mundo desde que yo empecé. Y si bien um, fui trabajando uh, y creciendo en esta comunidad muchísimo a través de los años, también mi enseñanza en cuanto al amor propio, al empoderamiento, a ser una mujer de alto valor. Y ahora hay algo que se viene, hay algo que se viene. Si vos estás en mi mundo hace mucho, ya seguramente vas a estar lista para lo que se viene. Mi Silvia hermosa, mi Silvia hermosa está dentro, está dentro de mi mundo, la conocí en persona, una, una mujer espectacular. Amo, amo, amo conocerlas en persona. Eh, y bueno, también para mí la conexión virtual es súper importante. Eh, yo cuando estoy en mis mentorías y mis clases, siempre pido que tengan la cámara prendida porque me gusta verles la cara, me gusta conocerlas. Me gusta saber de ustedes. Porque imagínense, yo estoy todo el día acá hablando, hablando, hablando que a mi cámara, a mí misma, o sea, me estoy viendo a mí. Entonces, eh, cada oportunidad que tengo de conectar con ustedes lo aprovecho muchísimo. La cuestión es que... Eh, a ver, lo que le quería decir, eh, el amor propio, yo lo estuve trabajando de, en distintos niveles durante estos últimos años y eso fue también lo que fui enseñando en, en mis tres años y un poquito más que, que llevo de coach, que llevo de, eh, de mentora. Y este año va a haber una transformación muy grande en mi contenido, va a haber una transformación muy grande en mis programas, en mis cursos, porque yo estoy lista y sé que um, no solo estoy lista, sino que es algo que me están pidiendo mucho, trabajar todo lo que es el dinero cómo generar dinero, cómo tener un negocio online, cómo crecer en redes sociales, cómo generar tu oh, marca personal. Que esto es algo que yo lo aprendí de cero. Yo tenía cero idea cuando empecé y hoy por hoy generé un, una empresa enorme, o sea, una empresa gigante con una facturación que hasta yo no me puedo creer. Entonces, nunca me sentí tan lista como ahora para enseñar a ustedes a cómo hacerlo también. Si yo lo pude hacer, que empecé con cero conocimiento, con cero idea, no tenía idea de nada, o sea, no tenía, tenía cero idea de lo que estaba haciendo, pero logré tener la metodología del paso a paso para llegar a donde estoy hoy, entonces este año me voy a dedicar mucho más a eso. Quiero empezar a enseñar sobre emprendimiento, sobre, eh, de hecho ya tengo el, el programa, el nombre del programa que voy a lanzar en febrero. Sé que muchas de ustedes, yo recibo mensajitos a diarios, o sea, a diario, Yanina cómo emprender, cómo ganar dinero online. Y es algo que obviamente es necesario, es necesario que las mujeres tengan. El dinero es poder, el dinero es poder. Y vos no puedes darle ese poder a otra persona ese poder lo tenés que tener vos lo tenés que tener vos y yo te doy es, es como es que esos tres años obviamente te di todas las herramientas de mindset de seguridad de autoestima los secretos que usan los líderes para tener esta seguridad esta confianza eh, que es lo que yo enseño en mis programas pero ahora te, quiero ayudarlos a que tengan ese poder también ese poder a que logren tener ese poder todas pueden independientemente del lugar donde estás eh, y esto es algo que, que, que me encanta y que me entusiasma porque veo mucho. Ah, no, yo vivo en Argentina, ay, no, yo vivo en Venezuela, ay, no, yo vivo en, en, en Colombia, ah no, yo no. No, no importa dónde vivís, o sea, yo puedo generar exactamente la misma cantidad de dinero que genero hoy por hoy y volverme a vivir a Argentina. Mis ingresos no van a cambiar porque yo esté en Argentina. Y de esto se trata: generar este, este negocio online. Entonces no importa en qué país estás, puedes ganar en dólares y puedes facturar un montón independientemente de tu economía, independientemente de la inflación, independientemente del cambio con el dólar. Eh, y estoy, estoy, nada, estoy emocionada, estoy feliz, no puedo dormir. Y es algo que yo les voy a decir algo, desde que yo empecé, mi empresa de coaching, mi objetivo final siempre fue enseñar esto. Yo siempre tuve pasión, bueno, por el marketing, um, estudié, de hecho, eh, turismo, después estudié marketing y siempre trabajé en el área de marketing, en el área de, eh, de publicidad. Y mi objetivo siempre fue poder conectar eso, pero obviamente no podía enseñar, o sea, a, mi, a mis inicios, porque hubiera sido una hipócrita empezar a enseñar algo que ni siquiera yo lo tenía dominado. Me llevó tres años dominar todo lo que tiene que ver con un negocio online, todo lo que tiene que ver con ventas, con marketing. Y digo, ahora estoy lista, estoy lista, estoy lista para enseñar, estoy lista para compartir mi conocimiento. Eh, así que si vos sos nueva en mi mundo, obviamente el primer paso siempre es trabajar en vos, porque es que de nada sirve que yo uh, quiera tener éxito en mi negocio, pero por adentro esté rota, por adentro tenga traumas, por adentro de mi niña interior no haya sanado o esté en una relación tóxica. Yo siempre digo, no, tener una relación tóxica con alguien más te va a terminar hundiendo en cualquier área. O sea, entonces hay que trabajar todas las áreas, tienes que trabajar todas las áreas. Eh, quien está con, quienes están ya en mi mundo, quienes están dentro del programa MAP, que es el programa más completo que yo tengo de desarrollo personal, son mujeres que están al 100% listas para empezar eh, a emprender, como que se, sa se sacan todos los bloqueos, ¿no? Entonces eh, ya están, están listas. Si vos todavía no trabajaste en tu desarrollo personal, empezá, empezá, empezá a trabajar en tu desarrollo personal porque eh, tener un emprendimiento no te va a hacer sanar tu pasado, sanar tus heridas, recuperar tu, tu estima, tu seguridad. Todo lo contrario, vas a terminar hundiéndote. Yo veo mucho en esto, en, en mujeres de que no tengo motivación, no tengo dirección, uh, no tengo ganas, eh, procrastino. que viene? Viene el síndrome impostor. No me siento capaz, no me siento suficiente. Entonces todo está relacionado. ¿Vieron cómo todo está relacionado? ¿Cómo yo me voy a parar enfrente de una cámara? Crear un programa, crear un masterclass, hacer eventos en vivo. Si yo no creo en mí, si yo no confío en mí, ¿ustedes creen que eso sería posible? ¿Que sería posible que yo venga acá a hablarles de, eh, de cualquier cosa? Ponerle que no enseñe, que no sea justo el tema que hable de autoestima y seguridad. Digamos que vos tengas otro, otro plan, otro proyecto. Uh, pero quieras tener tu producto digital, quieras uh, tener tu negocio online, cómo vas a presentarte, cómo vas a vender, cómo vas a, a desarrollar un programa, si vos no tenés seguridad en vos, es imposible, es imposible, o sea, para mí hubiera sido imposible llegar a donde estoy hoy si no tuviera autoestima, si no tuviera seguridad. Yo estoy donde estoy hoy porque trabajé y trabajo a diario mi autoestima, mi seguridad, a diario a diario, a diario con herramientas que enseño que funcionan. Yo era una mujer súper tímida, era una mujer súper insegura, extremadamente insegura. La autoestima no es algo con lo que vos naces, es algo que creás, es algo que creás. ¿Y después qué pasa? O sea, vos podés, de hecho veo, veo mujeres extremadamente exitosas que tienen, ganan bien, tienen mucho dinero para estar en una relación tóxica. ¿Y qué pasa? Terminan después hundiéndose porque descuidas tu trabajo, no dormís bien, estás en el rol de detective. ¿Cómo vas a poder ser una mujer emprendedora de éxito sostenido en el tiempo si en tu casa no tenés paz, si no tenés tranquilidad? Si volvés a tu casa y lo que tenés que hacer es estar controlando el teléfono de, de tu pareja, jugando a la detective, viendo a quién pone like y quién no, peleando con esa persona, no pudiendo dormir, con los ojos hinchados de llorar todas las noches. ¿Cómo vas a poder ser una mujer productiva y tener crecimiento? Yo, cuando hablo de crecimiento, a ver, yo soy una mujer, yo me proyecto años. Para mí, tener éxito no es tener éxito este mes en lo que factura este mes. Para mí, tener éxito es tener un crecimiento continuo, constante y siempre. Entonces, cuando uno piensa así, um, yo pienso en todo lo que me rodea. Por eso, soy súper selectiva con lo que dejo en mi entorno. Imagínense que yo tenga que hacer un video, pero todos los días esté peleando con mi marido. Que yo tenga que grabar, pero uh, que tenga al lado una persona que me minimiza. Que mira mis videos y que me dice, "¿Y vos quién quién te crees que sos?" "Wow, mira qué feo que, mira qué feo está ese video, mira tu pelo, mira esto, mira lo otro, te engordaste, tienes un granito ahí." Imagínate si tenés al lado a alguien que esté constantemente hablándote así. ¿Cómo vas vos? Por más autoestima que tengas, ¿cómo vas vos? a pararte frente a una cámara y tener seguridad, porque independientemente de lo que vos digas, eso se siente, eso se siente, la seguridad se siente, la autoestima se siente. Dígame, y no tiene nada que ver con la belleza, absolutamente nada que ver con la belleza, dígame si ustedes no conocen a una mujer que es bellísima, bella, 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 un cuerpo espectacular, una piel hermosa, una cara hermosa, pero ella no se siente bella, y eso la hace poco atractiva. Decís, ay, es tan linda, pero es que mm, te genera como ese, re, como ese rechazo. Después ves otra mujer que yo, yo conozco muchas mujeres que yo digo, wow, no, no es de una belleza exuberante, pero tiene una energía que es que te girás a darle vuelta y es atractiva. O sea, es magnética. Y, no, y, y por eso le, yo siempre, cuando tengo un programa, de he hecho, que es mujer magnética, no tiene nada que ver con tu belleza. Ni tiene Es todo exactamente tu energía, cómo vos te sentís adentro, porque nosotros brillamos de adentro hacia afuera. Entonces, independientemente de cómo te sientas afuera, si adentro no te sentís bien, si adentro no te sentís segura, olvídate de tener autoestima, olvídate de tener seguridad, no va a pasar. Y la gente percibe eso, la gente percibe. Entonces, yo les voy a enseñar... En febrero voy a hacer lanzamiento, finales de febrero, principio de marzo, de este programa. te voy a enseñar a cómo tener un negocio online, pero antes está obviamente el programa MAP, que es el programa donde te va a dar esa seguridad, donde te va a ayudar a estar alineada con, con, con todo, con el éxito, a estar alineada con ese éxito. Entonces es completo. O sea, es de verdad, es mujeres, o sea, yo espero que ustedes estén listas. Literal, que estén listas para lo que se viene. Yo tengo, yo me, yo me capacito con las mejores coach. O sea, las mejores coach, los mejores coach que existen en el mundo. En el mundo. Y lo que yo aprendí en estos tres años sobre negocios, sobre cómo generar dinero, sobre el mindset y la relación con el dinero, no tienen idea. No tienen idea. Eh, el masterclass, acá les dejé fijado el link para el Poder del Amor Propio. Si están viendo el replay de este vivo, lo van a ver en mis historias, el masterclass del Poder del Amor Propio. Ese es un masterclass de una hora que lo vamos a hacer el miércoles 14 de febrero. Quien quiera de verdad profundizar, hacer este trabajo de desarrollo personal al 100%, es el programa MAP. Ese es mi programa más completo, es el programa donde yo puse 10 años. 10 años de experiencia en crecimiento personal, los últimos 10 años de mi vida, todo lo que hice para llegar a donde estoy hoy, cómo sané, cómo perdoné, cómo solté, cómo trabajé mi autoestima, cómo trabajé mi seguridad. Eh, y luego, eh, ahora se viene, en, en febrero todavía no lo lancé, todavía no está disponible para la compra porque tengo que eh, hacer, obviamente, todo el landing page y demás, pero va a estar para febrero, va a estar para febrero, okay. es que tienen que estar es que tienen que estar, van a tener que estar en ese programa, van a tener que estar en ese programa. Eh, sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Yo soy una, una persona que eso es lo que... Yo porque tengo tantos coaches, yo creo que no, tengo tantos coaches porque todas aprendo, obviamente, algo diferente, saco de cada uno su, como, como decir, su especialidad, su su regalo, ese regalo de Dios que tiene cada uno, pues yo soy una mujer que yo soy dos cosas, yo soy súper estratégica y súper energética yo tengo por ejemplo coach que me hablan solo de energía, de cómo tener el, la energía correcta, cómo tener el mindset correcto pues yo también necesito la estrategia, yo necesito el paso a paso, decime cómo hacer el paso a paso porque si no, esto no no, no, no logro conectar y yo sé que la gente que me sigue a mí también, obviamente que está en mis programas y que le gusta mis programas, es porque está en esa misma energía. O sea, ok, enseñame a cómo tener el mindset, pero también enseñame el paso a paso. También enseñame a cómo poner en práctica. Yo por eso enseño súper simple, porque yo te digo cómo poner en práctica. Cómo poner en práctica. Exacto. Entonces, eh, nada. Hay que trabajar, hay que... Eh, enfocarse en su crecimiento, en su desarrollo, en no parar nunca. Yo no paro nunca. Yo no paro nunca, 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 nunca. Nunca de crecer, nunca de estudiar. Eh, si vos me ves a mí, o sea, durante un día, eh, yo prácticamente estoy todo el día con mis auriculares y estoy escuchando algo, estudiando un programa. Estoy constantemente, constantemente. Una eh, cuenta falsa de TikTok. Janina Coaching, yo tengo, no, yo tengo la mía que es Janny Coach, mi nombre Janny Coach en realidad lo tengo en YouTube, en TikTok y en, um, en uh, Facebook, en, en Facebook estoy como Janina Sapino, en YouTube, acá y en, en TikTok, no sé si hay una cuenta falsa, pero vas a darte cuenta que la mía en YouTube no es falsa porque tengo casi, casi un millón de seguidores en TikTok, entonces uh, eh, te vas a dar cuenta. Si no, no sé, debe ser una cuenta falsa si tiene menos, casi, menos de un millón. Eh, a Colombia, voy a estar en Bogotá presentando uh, el nuevo libro. De hecho, por eso estoy tan apurada escribir, con escribirlo y todo. Si bebiste, me una cuenta. No. Qué raro. No, esa no es mi cuenta. Esa no es mi cuenta. Si tiene 9.000 seguidores, 9.000 y algo de seguidores, no es mi cuenta. Eh, voy a mirar. Voy a mirar a ver. A ver qué es, si es alguien que solo comparte mis videos o es una cuenta falsa que está tratando de estafar. Voy a fijar. Eh, eh, voy a estar en Bogotá a, a finales de abril, principios de mayo, si Dios quiere. Eh, así que nada, voy a estar presentando mi nuevo libro. Eh, tengo que organizar, voy a ver si organizo también una. Uh, una Oh, ok, y te voy a decir la diferencia. Voy a ver si organiza también un, un, un evento. Eh, la diferencia, la sala VIP, a ver, el masterclass es, un masterclass es de una hora. La sala VIP incluye mentorías semanales. Son dos cosas completamente diferentes. Si vos ya estás en la sala VIP, uh, ya tenés incluido el masterclass. Aparte, toda la gente que está dentro de la sala VIP va a tener incluido durante todo este año todos los masterclass que yo hago. Todos los masterclass que yo se, normalmente hago uno al mes, ya tenés incluido. Entonces, no tenés que comprarlo aparte. Si vos estás en la sala VIP, tenés contenido exclusivo, tenés mentorías conmigo todas las semanas y todos los masterclass que yo hago. Eh, es una suscripción mensual. Es diferente, completamente diferente. El masterclass es el, el miércoles 14 de febrero. Es una hora eh, de, eh, de, 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 de clase. De clase. Así que acá, acá, acá pueden ver el link. Yo tengo YouTube. Estoy empezando. Voy a ver si este año... De verdad me tengo que organizar con eso. Ya sé bastante, quiero hacer, quiero estar en, 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 quiero hacer un podcast, pero también tengo que darle más fuerza a mi canal, a mi canal de YouTube. Uh, así que si Dios quiere, vamos a ver si este año cómo vamos. Ahora estoy a full enfocada en el libro. Lo quiero terminar cuanto antes porque quiero empezar con este programa que les conté. Método Mujer Emprendedora, Método ME, Mujer Emprendedora. Es así como se va a llamar. Así que, así que bueno. Eh, a ver si respondo algunas preguntas y me voy. A ver si tienen algunas preguntas. Voy a responder solo un par antes de irme. No, Argentina no creo que vaya el año que viene. No creo. No creo. Uh, La sala VIP incluye su libro Triple M o se compra aparte. No. No incluye el libro triple M. Eh, la sala VIP incluye contenido exclusivo, pero no incluye ninguno de mis otros cursos. No incluye método MM, tampoco incluye triple M, no, no incluye nada de eso. Lo puedes comprar aparte si querés, pero es completamente diferente. Son mentorías conmigo. Entramos en Zoom, son mentorías donde puedes hacerme la pregunta que quieras, eh, puedes conocer a todo el grupo de mujeres empoderadas que están dentro de mi mundo. Eh, y tratamos distintos temas en las mentorías. Son espectaculares las mentorías. Depende de lo que te gusta. Si te gusta, vos escuchaste el audiolibro. Yo personalmente, a mí me encanta eh, leer con audiolibros. Me encanta, me encanta. Hago los dos. Me esfuerzo también a leer, pero voy más rápido con audiolibros. Voy más rápido. Eh, el audiolibro lo encontrás en mi link en perfil, vas a encontrar um, triple M. Y el libro lo encontrás en Amazon. Amazon es el único um, medio de comprar mi libro uh, oficial. Por ahí hay otros lugares que están vendiendo en el mercado negro. Mm, no sé de dónde sacan, eh, seguramente estruchado. Eh, pero el, mi libro la única forma de comprarlo es a través de amazon si ustedes están en países como argentina venezuela les conviene comprar el audiolibro porque el envío cuando yo estuve en argentina vi que el envío o sea el libro cuesta creo que 19 dólares pero el envío te cuesta como 35 no tiene sentido y el audiolibro te, en el audiolibro te llevas eh, te llevas tres masterclass tres masterclass que son una bomba o sea son masterclass. Eh, son increíbles y además te llevas la explicación de cada capítulo. Yo en cada capítulo leo a una pausa y te explico y voy en profundidad a todas las herramientas y a todo, 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 todo lo que explico y lo que enseño en, en ese libro. Entonces, sin dudas, si vos me das a elegir a mí personalmente, yo elegiría el audiolibro. Quien puede, los dos, los dos, genial. Eh, y a quien le gusta leer el libro. O sea, pero si yo elegiría, personalmente elegiría el audiolibro porque aparte es más completo, o sea, tiene más cosas. Eh, a ver, um, ¿cómo manejar la ansiedad? ¿Me puedes decir algo? Vos por, tenés ansiedad porque estás o enfocada en el pasado o enfocada en el futuro. En el pasado de, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿por qué? O en el futuro, porque te vas a un futuro, te imaginas el peor escenario y estás ahí ahora con ansiedad. La mejor forma de matar la ansiedad es con acción masiva. Cuando uno está tomando acción masiva, vos vas a direccionar tu vida hacia donde querés. Y acuérdense de algo, acuérdense de algo. El 97% de las cosas negativas que te imaginas nunca suceden. Entre un 95 y un 97%. O sea, vos sentís ansiedad por algo que en un 95, 97% nunca va a pasar. Nunca. Nunca. Yo esto me lo repito constantemente. Cuando... Siento un poquito de ansiedad, o mi mente me trata de llevar al, al futuro a imaginarme lo peor. Ay, ¿y qué tal si escribo este libro y nadie lo compra, nadie lo lee, o a nadie le gusta? Automáticamente me digo, en un 95-97% de probabilidades, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Y ahí automáticamente me calmo. Eso es lo que uno tiene que hacer constantemente. Vos tenés que ser tu propia coach. Si vos tenés ansiedad es porque dejas que tu mente vaya, vaya al pasado, vaya al futuro, se imagine lo peor, entonces vos te estás sintiendo mal por algo que o ya pasó o algo que aún no pasó. Y no tiene ningún sentido. Es exactamente eso, vivir el presente. Vivir el presente. Vivir el presente. Uh, las mentorías eh, incluye la sala VIP, mentorías semanales, además de la mentoría semanal, a ver, las mentorías semanales para que ustedes tengan una idea. Una sesión conmigo cuesta 333 dólares, una sesión privada conmigo. En un mes de mentoría, en un mes de sala VIP tenés cuatro mentorías, cuatro mentorías. Si bien no son mentorías uno a uno, son mentorías grupales, pero para que ustedes tengan una idea del de valor que tiene una hora conmigo. Eh, incluye contenido exclusivo, o entras en un portal y tenés contenido exclusivo. No es un programa. No es un programa. En el programa MAP, por ejemplo, vamos desde el principio hasta el final. Yo en tres meses te convierto en una mujer de alto valor. En la sala VIP hay distinto tipo de contenido, distintos tipos de temas, pero no es un programa. Es una diferencia grande. Eh, y el, uh, tenés contenido exclusivo después, todos los masterclass que yo voy a dar durante el año. Obviamente tenés que quedarte en la sala, en la suscripción se, me, mes a mes. Para poder acceder a todo, si no vas a acceder a solo un mes y no vas a acceder a todo el contenido que hay ahí. Eh, bien, Saudi, que sea tu meta entonces. Que sea tu meta. Me siento sacando. Uh, ok, Michelle, saca a personas que nos suman a tu vida. Ahora saca los hábitos que nos suman. ¿Qué hábitos nos suman? Horas y horas de Netflix, quizás alcohol, quizás salir, quizás procrastinar redes sociales, qué hábitos tenés que nos están sumando a tu vida. Primero tu entorno, tus hábitos, obviamente también tu mente, qué es lo que pensás. ¿Qué más hay por acá? Hola Dani. Chicas, van a tener que buscar en Google. Busquen en Google cuánto es la diferencia. Yo no les puedo decir porque me dicen pesos, yo no sé si peso argentino, peso mexicano, aparte, a ver. Googlean siempre tantas cosas. Yo a veces, por ejemplo, hago masterclass. ¿Y a qué hora sería en, en, en México? ¿A qué hora sería en Argentina? Googlean siempre tantas cosas. Van a Google, diferencia horaria con Nueva York, diferencia horaria entre dólares y el peso. No es muy difícil, chicas. Ese tipo de preguntas no deberían hacer. Para eso está Don Google, que nos responde todo. ¿Cómo ser una mujer disciplinada? Una mujer disciplinada es una mujer que deja de ponerse. En, uh, eh, en, en la espera de tener motivación. En la espera de tener motivación. Eso hace es la mayoría. Espera a tener motivación. Ah, yo voy a esperar hasta sentirme motivada. A tener esa motivación. Entonces, cuando tengo motivación, ahí hago. Ahí voy al gimnasio. Ahí trabajo. Ahí escribo mi libro. Ahí empiezo mi programa. No. Vos tenés que tener disciplina. La disciplina es algo simple como: dijiste que va a hacer algo, lo haces. Punto. O sea, no es tan complicado. Yo, ¿cómo desarrollé mi disciplina? Con una técnica que se llama 321 2 Contás de 3 a 1 y tomas acción. No dejas que tu mente empiece a darte excusas. Porque cuando vos decís, ok, por ejemplo, tengo que escribir mi libro. Bueno, voy a escribir mi libro. Voy a empezar a las 10. Pero a las 10, empezás, ah, pero ¿sabes qué? Uh, voy a llamar a tal que tenía que llamar y tenía que hacer esto. Voy a terminar de mandar este email y, no, voy a tener que contar 321 2 1 tomo acción. No dejas que tu mente empiece a darte excusas para no hacer o a cambiar tu plan. Eso es lo que tienes que hacer. Tomar acción. Dije que voy a hacer algo, lo hago. Es que no es tan difícil, no es tan complicado. ¿Por qué se me escucha una voz diferente a los de los videos? Uy, yo tenía un micrófono acá, acá está. Miren, eh, no sé por qué se escucha una voz diferente. Ahora puse el micrófono por ahí porque es en vivo. Yo uso varios micrófonos. Tengo este que es chiquito. Que es cómodo, pero eso es para mis programas. Me compré uno uno más grande por ahí, no sé. Oh, no sé por ahí. Eh, mi, mi voz es la misma. Uh, cambié mi vida desde que te veo por YouTube. Gracias, mi belleza. Gracias, mi belleza. Sí, por momentos se te escucha distinto. Debe ser quizás por, por el micrófono. No sabría decirles. No sabría decirles. Eh. Espero que se escuche bien, porque estoy acá hablando hace una hora, hablando, 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 hablando. Imagínense si no se escucha nada. Si no se escucha nada o no se escucha nada. No, igual les voy a leer el comentario, hubiera leído. Um, de a ratos, pero pasan todo. ¡Ah, mira, no sabía eso! Ok. Inst Instagram, acá dice alguien, acá dice Dani que la, te hace la voz más grave a ratos, pero después cuando lo subís ya no. Oh, ro, ¿por qué siempre atraigo a hombres celosos e inseguros? Porque, acuérdate, hace siempre el ejercicio del espejo, donde yo soy celosa e insegura. Nosotros atraemos lo que somos, donde yo tengo que trabajar mi inseguridad. Mi inseguridad. Donde yo tengo que trabajar mi autoestima, porque la inseguridad es falta de autoestima. Ok, ok. Algunos escuchan bien, otros escuchan raro. ¿Cómo se vence el miedo? El miedo se vence enfrentándolo. Enfrentándolo, la mayoría de la gente espera a, no tener, a, a hacer algo cuando no tiene miedo. Yo voy a escribir el libro, a ver, me voy a preparar un poquitito más. Me voy a preparar un poquitito más para empezar mi emprendimiento online. Me voy a preparar, voy a esperar a, eh, el año que viene para mudarme. Voy a esperar eh, en tres años, como dije yo que cuento en mi, en mi entrenamiento Mujer de Alto Valor. En tres años me voy a mudar a Europa. Claro, ¿por qué? Porque en tres años. Yo creía, en ese momento tenía miedo, tenía terror de hacerlo, de dejar toda mi vida en Argentina y mudarme a Europa. Entonces hice este plan de tres años. Claro, estaba en, como, no estoy saliendo de mi zona de confort, no me estoy enfrentando a mis miedos. Entonces lo que tenés que hacer es enfrentarte a tus miedos. Cuanto vos más tiempo dejas pasar, no vas a estar más preparada, vas a sentir más miedo porque el miedo crece. El miedo, la única forma de que el miedo se disminuya es enfrentándolo. Por ejemplo, ¿quién no tuvo miedo acá antes de cuando aprendió a manejar? Díganme, ¿quién no tuvo miedo cuando aprendió a manejar? Tuviste que salir en un highway, o sea, en una, en una ruta, montón de autos que van, que vienen, un tráfico, y decís, oh my God, la primera vez que manejas, qué miedo. Pero, ¿cómo pudiste afrontar ese miedo y prácticamente hacerlo desaparecer? Enfrentándolo practicando una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez exacto todo el mundo tuvo miedo al manejar y vos practicas una y otra vez hasta que ya pasa el miedo el miedo pasa así es con todo yo tenía terror de ser un vivo memoria de miedo o sea memoria de miedo poner play y entrar en vivo y hablar así como, a, como ahora, o sea, yo ahora no planifiqué que iba a hablar, de que iba, iba a decir en el vivo. Puse play, tenía ganas de entrar, tenía ganas de hablar con ustedes, puse play y entré. Antes me tenía que preparar, me preparaba horas y horas y entraba acá y me trababa todo y no sabía qué decir y me olvidaba lo que iba a decir y me olvidaba lo que preparé y me ponía súper nerviosa y me ponía súper colorada y quería solo salir del vivo. Pero cómo llegué al punto de estar acá, no tener nada preparado y hacer un vivo, en mi consideración espectacular, espectacular, porque estoy dando valor, estoy enseñando, eh, estoy hablando de temas que tienen sentido, pero ¿cómo llegué a eso? Y a estar cómoda, estoy acá cómoda, súper cómoda con ustedes. Practicando, enfrentando ese miedo, poniendo play, di diciendo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, o sea, tengo que hacerlo. Yo antes, hasta mis programas, ¿saben cómo yo hacía antes mis programas? Yo tenía que escribir toda mi idea toda la idea que de los temas que quería hablar. El conocimiento estaba, pero el tema es cómo hago para poner play y expresarlo delante de una cámara, expresarlo de la mejor manera, sin confundirme, sin trabarme, sin equivocarme. Entonces yo escribía todo y después lo tenía que leer, tenía que leer lo que escribía, el contenido. Pero ¿cómo pasé de eso a que vos me digas, yo hoy por hoy me puedes decir un tema, ya no hablemos de miedos, Punto, ok. Que puedo hablar tres horas de miedo. Sin tener un script, sin tener, eh, sin tener eh, nada preparado, pero ¿por qué? Porque practiqué, porque practiqué por años, porque por años me puse acá a ser vivos, me grabé, me propuse grabar todos los días de mi vida, todos los días de mi vida hacer un video, todos los días de mi vida eh, eh, hacer una historia, compartir un video en redes sociales. O sea, ustedes no van a ver un día que yo no comparta mis redes sociales. Pero porque me propuse eso. Y cómo pasé de al otro lado del puente, digo yo, no, vos estás acá, pero querés ir allá. ¿Cómo pasás de acá allá enfrentando tus miedos? Porque van a haber miedos, van a haber inseguridades, van a haber problemas, van a haber cosas, desafíos, cosas que no te van a salir bien. Exacto. Eso digo siempre, yo me encanta. La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Querés ser una maestra, una experta en lo que sea. Ponete en la cabeza lo que sea. Querés ser la mejor vendedora, la mejor especialista de eh, lo que fuera práctica eh, primero aprende, no primero el conocimiento se requiere conocimiento yo no puedo practicar algo que no sé pues si no vas a estar practicando metodologías erróneas y eso no te va a llevar a ningún lado por eso qué es lo mejor invertir en un mentor en alguien que te enseñe la met metodología justa porque yo tengo éxito porque invierto miles miles de dólares en gente que está no un paso más que yo, que está 100 pasos más que yo, que tiene la metodología justa. ¿Por qué? Porque tiene los resultados. Entonces, ellos me van a enseñar la metodología, yo la voy a poner en práctica, la voy a aprender, la voy a poner en práctica y voy a tener los mismos resultados. No es muy difícil. Pero la gente, ¿qué hace? No, yo lo voy a descifrar todo sola. Voy a descifrar todo sola. Pongo en práctica la metodología errónea, no tengo resultados eh, y después, ¿qué hago? Renuncio ay, ah, es que no me salió, esto no es para mí, voy a probar otra cosa, vamos a empezar con otra cosa, y empiezo, y sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, no busco a alguien que me enseñe, porque, porque yo, y yo les digo, o sea, ¿por qué le digo esto? porque yo era así, yo no quería invertir, yo no quería invertir, ah, no, deja que yo hago, me ahorra esos pesitos, hago yo, hago yo yo, yo, yo lo voy a descifrar, ahí voy a YouTube, miro y, y veo, y no aprendo, aprendo la metodología errónea, no tengo los resultados, y después me frustro, creo que eh, yo no puedo que no soy capaz baja mi autoestima baja mi seguridad y termino no yendo a ningún lado termino no yendo a ningún lado y empiezo otra cosa y ella decía lo mismo hasta que dije no voy a buscar la manera me va a salir como sea y yo ahora tengo esta mentalidad yo quiero algo voy a buscar la forma voy busco la, la persona que es la mejor en eso que me enseñe le pago lo que le tenga que pagar que me enseñe cómo hacer que me enseñe el paso a paso y ya está me ahorro tiempo y me ahorro dinero y logro los resultados que quiero. Logro los resultados que quiero. Es así como, si vos querés tener éxito, no es tan complicado. No tenés que inventar la pólvora. No, déjame que yo descifre todo acá, que yo vea cómo se hace, que yo vea. No, no hay que inventar la pólvora. Cortar el camino como con un mentor, con alguien que te enseñe. O, obviamente alguien que tenga éxito también. Alguien que tenga éxito, porque a veces también no, ah, yo voy a ir con esta acá que sale cuatro veces, cinco veces más barato, pero quizás no tenga los resultados. Entonces terminás malgastando tu dinero porque no vas a terminar teniendo resultados. Entonces, la inversión, a mí siempre me dicen, ¿en qué invierto? ¿En qué invierto? Lo mejor que puedes hacer es invertir en vos. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, eh, que de hecho en un, otro vivo que hice contaba, yo antes, la llanura de antes, de, gastaba más de lo que ganaba, tenía una relación terrible con el dinero. Pero no solo eso, o sea... Lo que sea que ganaba, iba y eh, me, me lo gastaba todo, quizás en una cartera. No me importaba. Hoy por hoy, yo oh, pienso tres veces antes de comprarme una cartera, pero no pienso ni un segundo antes de comprarme un curso de 10 mil dólares. O sea, no lo pienso ni un segundo. ¿Por qué? Porque es el retorno que tiene para mí. Es el retorno que tiene. O sea, no tengo ningún problema. Voy, pum, clic, comprar. No dudo. No dudo. Lo hago lo hago. Un nombre de un buen mentor, Janny Coach. Ese es el nombre de una buena mentora. De una buena mentora. Exacto. La haces corta y, y, y logras los resultados. La haces corta y logras los resultados. Es lo que hago yo. Es lo que hago yo. Eh, es lo mejor, lo mejor que puedes. Lo mejor que puedes hacer lo mejor que puedes hacer, hacerte invertir en vos, pero invertir en vos a qué me refiero? Ah, obviamente que valga la pena, algo que valga la pena. Exacto, es una inversión, no es un gasto, totalmente. Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy, que eh, voy a seguir, sí, me la, me la me, esta vez me puso un poquito más, veo, veo que me puso un poquito más de pestañas. Fui y me di cuenta que, pero me gustan, me gustan. Me gusta, no sé cuántos tiempos la voy a tener, porque a mí también me gustan mis pestañas naturales, pero queda lindo, queda lindo, no, neces no se necesita tanto, tanto arreglo. Eh, el evento a Colombia, no sé, no sé, ahora lo tengo que poner, me, me, me tengo que poner a ver eso. Bueno, mis amores, que tengan un buen domingo, que tengan un excelente domingo. Eh, acuérdense, el poder del amor propio. Masterclass 14 de febrero, 11 a.m., horario de Nueva York. Link en mis historias para acceder y empezamos este año con el pie correcto, con amor propio y con autoestima.